Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, Karina. Natalia, I'm adding Perfect. Buenas tardes. now. Hola, Margarita. Hola, hi Marco, Margarita, hola Natalia, great to see you. Hi Karina. So vamos a esperar, tenemos Angelique, Martin, and Yoreli. So I hope they don't have any issues coming in. Did you guys, Margarita and Marco, did you enter through the calendar invite or did you just click on the link that you got as panelists? Good question. I think I went through the check, and Yeah, perfect. And you had no problem. Excellent. I Okay, clicked on the link you did? Okay, good. too. I'm hoping. Oh, I can. Natalia, do you want to go in the chat? You can hear. Do you want us to see if the interpretation is working? I checked Yeah. to see if the interpretation is working. That's why we can't hear her. If everyone, Oh, okay. Natalia, did you want to say something to everyone? Should I put you back? Or if everyone can, hold on. Are you in English or Spanish? Hello? Hi, can you hear me? No, yeah, I can hear you now. Okay. I just wanted to say that I did not log in through the tech check. I just logged in through the regular invite link. No worries, it's working, so That's you're cool. fine. Okay, perfect, perfect. Okay, and I think that you're all set because it's working. So, Perfect. awesome. Okay. Yeah, so Christine, interpretation is working, so I just So she's not on camera anymore. And then I'm just behind the scenes and making sure that you have no issues. The interpretation was working and we're recording and live on Facebook. So you don't have to worry about that. Perfect. So I will introduce everyone, and I'm going to just give a few words about the Hispanic Leadership Network program, and then I am going to read each panelist's bio, just to kind of introduce you all, and then I will pass it over to Pastora Angelique, and she's is the moderator. And she will be asking the questions. Bienvenida, Pastora Angelique. Y esta sesión va a ser un poco diferente porque lo vamos a hacer en español. Por eso les mandé las preguntas en español, ¿verdad? Entonces, Pastora Angelique, ella va a ir con cada pregunta, ¿verdad, Pastora? Entonces, bienvenida, Pastora Yorelis. Estamos aquí hablando de el flow, ¿verdad? De cómo vamos a hacer esto. Grace, Y guys. ustedes participaron el año pasado, so vamos a seguir ese modelo de la pastora Angelique. Va a empezar con la primera pregunta Dios le y luego bendiga. cada uno va a tomar tiempo para responder. Entonces vamos a dar la vuelta después a la segunda pregunta y Pastora Angelique nos va a ayudar con el tiempo, ¿verdad? Cuando necesitamos continuar con la siguiente pregunta, porque sé que como pastores tenemos el deseo a veces de predicar, ¿verdad? Y mantenernos con el púlpito y empezamos, ¿verdad? A fluir en ese llamado. Pero Yes. por hoy día necesitamos compartir el micrófono y el púlpito Amén. como Amén. equipo, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando a mí misma también. La pastora Angelique, nomás nos manda un chat. Ok, ya, por favor, en un minuto empiezan a cerrar. Así que, pastora Angelique, si nos puede hacer eso en el chat, pero solamente para los panelistas. No a todo el público. ¿Cuánto tiempo tienen cada uno? ¿Me dijiste? So son cuatro preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a tener como son 60 minutos, una hora. Para cada pregunta sería como 3 minutos, quizás. Hay una pregunta donde se habla de la experiencia
Esa pregunta, una experiencia personal donde usted sintió que vio que su voz hizo una diferencia. Esa pregunta, yo creo que como se habla de una experiencia, puede tomar como 5 o 7 minutos, porque cada uno va a compartir una historia donde ustedes usaron su voz para hablar con un electo oficial, ¿verdad? Y esa pregunta sí va a tomar más tiempo. Y esta pregunta creo que es mi favorita porque las historias impactan. Somos una comunidad que valoramos experiencias, valoramos nuestras historias, ¿verdad? De historias reales, donde es como un testimonio, ¿verdad? Es como decir un testimonio. Así que, entonces, esta pregunta sí va a tomar unos 5 minutos, 7 minutos quizás, ¿verdad? Pero las otras yo creo que 2 o 3 minutos. Ok, entonces. También, ¿alguna pregunta? So, tenemos 8 minutos, pero vamos a hacer todo esto en español y tenemos a Natalia. Esa era la pregunta. Oh, ok. Ella va a estar traduciendo en inglés. Entonces, vamos a hacer todo este panel en español. Y muchísimas gracias por su participación. Gracias. Tenemos aquí Marco Grimaldo. Él es un líder en Pan para el Mundo, Bread for the World. Y es una organización que hace mucho trabajo en lo que es la abogacía. Y él es el líder allá. Bueno, voy a leer su bio. Pero su organización ha dado entrenamiento también a nuestro programa. Entonces él trabaja con iglesias, con líderes de todos los Estados Unidos. Y estamos muy contentos de poder tener a Marco con nosotros también. Así que gracias, Marco. Gracias a cada uno. Cada uno tiene una historia poderosa para inspirar a nuestra comunidad a usar sus voces, a comunicarse con sus oficiales electos, escribir una carta a sus líderes, mandarles un email, una llamada. Todo eso es muy importante porque ellos toman cuenta. Ellos toman nota de cada email, cada llamada, cada reunión con los oficiales electos. Tienen todo eso, toda esa información, ¿verdad? Ellos guardan todo eso. Entonces es importante que nuestra comunidad sepa, ¿verdad? Que su voz importa. Y por eso se llama Mi Voz Cuenta. My voice is important. Así que una pregunta más. Antes, Dios le bendiga, saludos a todos. Qué bueno ver a Margarita, a Martín y a todos los demás. Cristín, los panelistas, tú eres la que vas a decir quién es cada uno, ¿verdad? O simplemente entramos a las preguntas. Ya, yo voy a dar la introducción al webinar y luego voy a compartir los bios y el bio de usted y luego voy a decir, ahora voy a pasar el micrófono a nuestra moderadora, pastora Angelique, y de ahí yo me escondo para que ustedes estén en la pantalla y ya al final voy a entrar para hacer la despedida e invitar a todos a visitarnos con los otros webinars que también tenemos mañana y miércoles. Entonces usted, pastora Angelique, tú puedes hacerlo quizás damas primero y luego los varones para cada pregunta, ¿verdad? Pensé like ser cortés con los varones que siempre le quitamos el puesto. Sí, pensé que Margarita me iba a agradecer que yo primero le diera el puesto a los varones porque estamos hablando de igualdad y todas estas cosas. No, como quieran. ¿Está bien con ustedes? ¿Y seguir? Un y uno. Oh, ok. Bueno.
Entonces, para que el tiempo continúa, you know, Angelique, ya cuando ves que ya el tiempo se está para contestar la pregunta, puedes entrar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar de y con el siguiente líder. Con mucho tiento nos vas cortando. Les hago. Ok, genial. Bueno, ya. Yeah, voy a hacer. Cuando ella va a decir eso, cuando quiere yo les haga un así. Minuto. Un minuto. Perfecto. Excelente. Es que recuerden que yo hablo señas, el lenguaje de señas. Entonces, you know, ya empezó a hacer una mímica, ¿no? Ya. Tan pronto yo les hago así, les queda un minuto. Ay, señor. Perfecto. Sí, que le vamos a dar 3 minutos por cada pregunta. Ya. Ok. Miren, esta es una pregunta para líderes. ¿Cómo le hacen ustedes para usar lentes que no se refleje la luz? ¿Se usan algún tipo de lentes en el Zoom? Porque sí, eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Como yo tengo 6 lámparas en mí para iluminación. 6 lámparas. Pero es el ángulo, como si me levanto yo más de la vista que ya tengo para la cámara que tengo enfrente y acá atrás, entonces sí se va mucho el reflejo en los lentes. Pero es el ángulo y luego el volumen de cuánto brillante uno debe de estar y cuál tiene que tener más luz que la otra. Uso mi luz al lado, aquí al lado. Porque esto es muy importante para los que presentamos estas presentaciones de Zoom, ¿no? Y queremos representar la Hispanic Access Foundation con la mejor vista, y a veces la oscuridad, a veces uno se pone y en la oscuridad atrás o a los lados, y, ¿verdad? Entonces, sí. Pero quise preguntarles para... No, hay, pero también hay, hermana Margarita, hay cuando uno manda a hacer los lentes, yo siempre me acostumbré por la televisión, tenía que tener mis lentes preparados y hasta el día de hoy hay una feature, ellos le ponen a los lentes una cierta, uno lo pide, es antirreflejo para las cámaras, ¿ve? Ah, okay. Y no hay forma que el lente te refleje. Aunque tenga la luz, no importa, el lente ya viene con esa protección. Ya viene. Sí, tiene un cierto costo, pero vale la pena para la excelencia que queremos presentar. Sí. Porque tú que tienes, Christine, ¿tienes varias cámaras también? No, nomás tengo la computadora, pero creo que mis lentes, no me acuerdo, pero sí fue algo que ellos añadieron para, no me acuerdo cómo se llama. Mira, mi que tiene Martín, tiene. Debe ser eso, debe ser eso, Christine, debe ser eso de. Okay. Para... Porque sí, se mira muy, muy claro, sí, muy claro tus ojos, entonces. Oh, excelente. Bueno. Excelente. Y gracias, Christine, gracias por la invitación, es un honor. No, gracias a ustedes. Gracias. Christine, I'm going to start it now. Yeah. Okay. Yeah, voy a empezar. 30 seconds. Mandy is barking. Give me 30 seconds. Okay. Pastora Llorelis, yo sé que todavía no entramos. ¿Usted recibió la contestación de la aplicación que se hizo para los pastores el año sabático? Sí, pero la... Bueno, ya vamos a comenzar, pero quizás después compartimos esto. Sí. Gracias. Ok, thank you, Karina. Sorry. No problem. Starting now. Bienvenidos a todos a Latino Advocacy Week, la semana de
Defensa Latina, estamos aquí hoy con nuestro webinar Mi Voz Cuenta, y tenemos aquí representantes del programa de liderazgo hispano, lo cual es una iniciativa de la Fundación de Acceso Hispano. Quisiera compartir un poco sobre este programa de liderazgo hispano. Es un programa, una red de líderes donde ellos reciben apoyo, reciben entrenamiento, reciben recursos para que ellos se desarrollen en su liderazgo, recursos como mentoría, educación, y también la oportunidad de participar en un retiro de renovación. Y si quieren saber un poco más sobre este programa, por favor, les invito que visiten nuestra página web de la Fundación de Acceso Hispana y pueden recibir más información sobre este programa para líderes de fe. Bueno, ahora tenemos aquí un panel donde líderes de la comunidad de fe van a compartir sobre sus experiencias usando sus voces en la comunidad. Y antes de empezar el panel, quisiera compartir un poco de cada uno de nuestros líderes que van a estar participando hoy día. Tenemos aquí con nosotros Marco Grimaldo, que es el estratega de Pan para el Mundo. Y Marco tiene muchos años en este rol como estratega. Y trabaja con los líderes, comunidades latinos, donde ha ocupado varios cargos en los últimos 25 años. Él es originalmente de Texas, nació en New Braunfels, Texas, y terminó la escuela secundaria en Brownsville. Marco ha sido un fuerte defensor para acabar con el hambre, abordar las causas profundas de la migración. También es miembro de la Junta Directiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Virginia. Marco asistió a la Universidad Estatal de Texas y después asistió a la Universidad de Georgetown. Es ordenado como un anciano gobernante en la Iglesia Presbiterana en Estados Unidos y ha servido en numerosas juntas directivas y equipos de liderazgo a nivel nacional en la Iglesia. Marco vive cerca de Washington, D.C. También tenemos con nosotros Margarita Flores, nacida en Morelia, Michoacán, México, trabajando en el ministerio por más de 40 años dentro de la Archdiócesis de Los Ángeles y comunidades sin fines de lucro. Ella es empresaria de la librería cristiana El Buen Pastor y fundadora del Instituto Latino Life Coaching, graduada de la Universidad de St. Mary's y del Seminario Teológico de Fuller, con una maestría en divinidades. Ella es una activista comunitaria y poniendo su pasión en apoyar a familias de justicia restaurativa, sobrevivientes de crimen y reentry programas. Madre de 6 hijos y 8 nietos, trabajando en compañía con su esposo Carlos. También tenemos con nosotros el pastor Martín Martínez de Cornerstone Assemblies of God y el fundador de Victories Outreach en San Bernardino, California. Fue socio y director creativo de Agency NFT, curando a artistas latinos para colaborar en proyectos independientes con muchas celebridades. El pastor Martínez ha participado con la Fundación de Acceso Hispano desde 2014, participando en más de 25 eventos de la Semana de Conservación Latina. Es parte de como consejero en la Red de Liderazgo Hispano y miembro de Por la Creación. Pastor Martín fue el presidente de Youth Impact International, una organización de base que se dedica a llevar a los jóvenes a un llamado superior. También tenemos aquí con nosotros la pastora Yorelis, que nació en Venezuela, fue llamada al ministerio de tiempo completo cuando tenía solamente 20 años. Bajo la dirección del Señor ha obtenido los siguientes grados: se graduó de la escuela secundaria
con una especialización en ciencias. Luego, en 1981, obtuvo su título de asociado. En 1987, estudió y se graduó como antropóloga en biología humana con la máxima distinción magnum cum laude. También ha completado varios certificados en el campo de ciencia, la antropología y la salud. Pastora Yureli se movió a Texas para continuar predicando el mensaje poderoso de la palabra de fe. En junio del 1997 fue ordenada como reverenda de Faith Christian Fellowship International Church. Ha permanecido en esta iglesia anualmente, continúa su dedicación ministerial teológica con ellos. Ella se graduó del Instituto Bíblico de Jerry Savelle en Crowley, Texas, también. Y es reverenda Yureli. Su pasión es fielmente servir en su iglesia El Shaddai. Ha sido una líder de 3 décadas hasta la fecha sirviendo en su comunidad. También tenemos con nosotros nuestra moderadora, la pastora Angelique, que también va a estar sirviendo como nuestra moderadora hoy día. La pastora Angelique es una pastora que viene desde Puerto Rico, también preparada con sus estudios de maestría. También lleva su podcast. También, así que si quieren escucharla, por favor, vamos a compartir más sobre esto. Y ella está aquí y nos va a ayudar con estas preguntas de nuestra conversación hoy. Así que ahora, pastora Angelique, voy a pasar el micrófono a usted. Gracias, Cristín. Dios les bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta hermosa tarde. Una tarde que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí con grandes panelistas que acaban de nuestra hermana Cristín poder mencionar. Y sé que esta conversación en los próximos minutos será una conversación de gran provecho, de gran bendición y de gran crecimiento. Así que yo le invito a todos los que están aquí participando y nos están acompañando que vayan anotando. Pueda anotar lo que venga a su mente, lo que adquiere de estos panelistas, y después podamos tener un espacio donde usted también pueda escribir y enviarnos las preguntas. Así que, ¿le parece a nuestros panelistas hoy invitados, si comenzamos esta parte, verdad, que nos ha convocado en esta tarde? Hay unas preguntas que yo quisiera que ustedes pudiéramos trabajar en esta hora, y una de las cosas que quisiera es que pudieran compartir. ¿Qué le motivó a participar en la abogacía? Y quisiera comenzar con, hablamos siempre las mujeres primero, pero yo quisiera que tal vez pudiera compartir con nosotros Marco Grimaldo, pudiera comenzar dando nuestra experiencia, y luego nuestra hermana Margarita pueda asistir también, ¿verdad?, añadir dentro de su experiencia. Gracias, pastora. Le agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, de hablar un poco sobre mi experiencia. Yo desde niño fui parte de una familia donde la abogacía era demasiadamente importante, porque veíamos que quizá no todas las decisiones que se tomaban, especialmente al nivel de la escuela o de la ciudad, no todo estaba bien. Y desde chiquito mis padres me llevaban a estas reuniones y dije, ¿por qué están hablando tanto? Pues ya después de tiempo se nota que hay razones, que tus padres quieren una vida mejor, quieren representar lo que está pasando en la comunidad, lo que está pasando en sus iglesias y lo que está pasando en sus escuelas. Y eso lo hacían ellos, y por eso empecé yo a pensar que quizá eso es una cosa importante para mi propia vida, es estar al tanto de lo que está pasando en la comunidad y cómo podemos mejorar la situación para todos. Qué bueno. Margarita, me gustaría que pudieras compartir también qué te motivó a participar de la abogacía. Bueno, una de las cosas importantes en la abogacía es entender que es tomar responsabilidad de auxiliar a alguien, ¿no? O auxiliar en el proceso de adquirir algo, apoyarle y defenderle. Es abogar por alguien porque se cree en la justicia divina
y en los regalos que Dios nos ha dado también, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra voz. Hay personas como yo que tenemos una voz que parece que todos tenemos el micrófono por dentro, ¿no? Entonces, sí, en realidad eso es un regalo. También nuestros conocimientos, ¿no? Cuando empezamos a indagar, que sentimos como esa inquietud por dentro de querer conocer más, de abrir la Biblia, de buscar sobre qué es la justicia en medio de la injusticia. Esa luz que se viene, que viene alumbrando nuestro conocimiento. Y también nuestras habilidades en buscar recursos que nos vamos dando desde pequeños o personas que a través de estar a favor de algo podemos nosotros poder abrir puertas y de repente esa persona que no podía hablar o le daba vergüenza, pues utilizó mi voz para poder adquirir los recursos que necesitaba. Entonces la abogacía para mí ha sido algo que creo yo que es, un regalo, es un carisma, ¿no? Creo que los líderes siempre vamos descubriendo esos carismas que se nos da por naturaleza, ¿verdad? Entonces, irlos incrementando o irlos madurando o irlos descubriendo, pues es un gran beneficio para nuestra comunidad. Yo soy la mayor de 14. Otra de las cosas que también ejerce dentro de mí, pues creo que es un regalo. ¿Verdad? La mayor de 14. Y en mi comunidad, pues ya en las siguientes preguntas quizás les compartiría un poquito también cómo Dios me ha llamado para este ministerio y cómo Dios también va abriendo caminos como mujer latina, inmigrante en un país del primer mundo, en donde venimos de un tercer mundo para poder abrir la voz y el voto y las puertas para nuestra gente. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo hemos empezado y está evolucionando estas preguntas? Y qué bueno, ¿verdad? Que dice, ¿qué es la justicia en medio de las injusticias? Ahora me gustaría escuchar a la pastora Yorelis Terán, que pudiera también compartirnos, ¿qué le motivó? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve a participar en la abogacía? La palabra dice que nosotros debemos de ser la voz para el que no puede hablar, para el indefenso. Y eso es demasiado importante, que nosotros podamos como tomar todo lo que Dios ha traído a nuestras vidas, la plataforma que Él nos ha dado, como a Pastor Marco Grimaldo, su familia y todo lo que en ellos había la participación de esa plataforma, la hermana Margarita y todos sus... su deseo de ver. Nosotros tenemos que ver, según la plataforma que Dios nos ha dado, usar los medios y ser esa ayuda para los demás. Abogacía es sencillamente prestar de lo que yo tengo para poder bendecir y ayudar. Y una de las cosas que el Señor está haciendo para este tiempo y que la juventud necesita y nuestros niños necesitan es la abogacía. Justicia, ver la justicia. Si algo los jóvenes están buscando y tienen hambre en este momento es de ver justicia en medio de tanto conflicto social que hay. Y nosotros necesitamos ver que si nosotros nos paramos en la brecha por ellos y podemos ser esa dirección para el necesitado pueda obtener la ayuda que necesita, pero también para que aquel que no sabe por qué camino andar y lo están llevando por otros caminos socialmente, porque tenemos que entender como antropólogo, es una de mis funciones abogar entre lo que es gobierno y las necesidades del pueblo, o sea, de cualquier comunidad, de cualquier sociedad. Según la necesidad que haya, tenemos que abogar entre ambos extremos. Pero una de las cosas que estamos viendo ahorita es que los jóvenes en necesidad de justicia social, en necesidad de ver una retribución, están siendo desviados. Y somos nosotros los que tenemos que levantarnos y decir, Dios tiene la mejor justicia, la justicia social. En la palabra la encontramos. Y nosotros los líderes que ya estamos en la brecha, vamos a abrir camino para ustedes, para que ustedes puedan ver cómo se puede tener justicia social y cómo ayudar al indefenso, cómo ayudar sin caer en las trampas del enemigo sociales que hay, porque hay aspectos sociales que no dan ningún buen resultado y en eso sí es mi profesión. Y cuando vemos todo ese paradigma
de que ha destruido a tantas naciones, incluyendo a mi Venezuela, el lugar más rico, y sin embargo, ¿cómo lo destruyeron? Paradigma, buscando justicia social, terminaron dañando el país más rico de toda Latinoamérica, porque no es las riquezas, es mantener la justicia de acuerdo a la palabra y ayudar al necesitado de acuerdo a la palabra. Hermoso saber que la abogacía para la pastora Yoreli es esa voz al necesitado, esa voz al niño y al joven que busca. Pastor Martín, ¿qué es la abogacía para usted? ¿Qué lo motivó a participar? Muy buenas tardes a todos. Dios lo bendiga. Para mí la abogacía es poder, como dijo la pastora Yoreli, como dijo Margarita, como dijo pastor Marco, estamos hablando de que poder hablar para aquellos que sienten que no tiene voz. La abogacía para mí es algo fundamental en todas las personas. Es hallar una causa. Si tenemos una causa, entonces tenemos no solamente el derecho, pero el deber de actuar en base en esa causa. Me remonta mucho a mí a la historia de David, que muchos conocen, peleando contra Goliat, ¿verdad? Muchas veces vemos al oponente muy grande, vemos la misión bastante grande, vemos que tal vez lo que queremos hacer no tiene solución, miramos que la respuesta está muy lejana o muy abrumante o muy, nos asusta mucho pensar en el resultado de cómo llegaríamos a ser efectivos en lo que queremos hacer. Y me remonta mucho a la historia de David, la abogacía, porque David al llegar al lugar de batalla y al escuchar la proposición del rey, de aquel que derrote a aquel gigante que muchos temían por su ferocidad y su capacidad como guerrero, intimidaba a las personas, lo silenciaba a las personas con solamente tener el temor. Y al verlo de esta perspectiva, David dijo a los soldados que no acaban de escuchar los premios que le va a dar el rey. Si alguien hace algo, ¿acaso no tenemos una causa? Dijo, y el tiempo es ahora. Y entonces, al remontarme en esa historia, me da mucho motivo a mí el por qué saber que yo miro la situación, miro el gigante, miro lo tenebroso que puede ser para todos nosotros, pero miro que la respuesta tiene en el que hay una causa. Y la causa son los jóvenes. Son nuestros niños, es nuestra familia, es nuestro futuro, es el clima. A mí me encanta abogar por el clima. Mucha gente piensa que el cambio climático no nos afecta más de lo que la gente piensa. Es nuestro futuro, es nuestro aire, nuestras aguas limpias. Ahorita estamos viendo noticias de que la gente se está abrumando por un derrame que hubo en Delaware, en las aguas, y la gente está comprando aguas porque la contaminación que hay. ¿Acaso no hay una causa? Y eso es la abogacía, es tener una causa y saber que nosotros somos la respuesta a esa causa. Y más que nada, por eso estamos muy agradecidos con Hispanic Access Foundation. ¿Por qué? Hispanic Access Foundation nos ha ayudado a pastores como a mí, como ustedes, como el que está oyendo en este momento. Todo aquel que ha participado en algún evento de Latino Conservation Week o Latino Advocacy Week o algo parecido, nos hemos dado de que tenemos una voz y tenemos un voto también. Y tenemos la oportunidad de levantar nuestras voces para poder ser la respuesta a la causa. En la causa siempre es buena y también más porque tenemos el favor de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso la abogacía es muy importante para mí. Qué hermoso. Muchas veces hay un refrán que está muy cerca y dice, la verdad no grita, guarda silencio, y la mentira es la que grita. Y muchas veces eso es ese tipo de refrán posiblemente lo utilicen de una manera equívoca, porque muchas veces al pensar que tiene la verdad, pero lo que escuchan fuerte es el gritar de lo que es la mentira o lo que no es a favor de, que definimos como injusticia, hace que guardemos silencio y muchas veces no ejerzamos nuestras funciones de voz profética hacia aquella causa de aquellos que necesitan. ¿Cree usted que es importante que el clero inicie conversaciones con líderes electos? Me gustaría que comience Pastor Martín. Sí, es esencial, es esencial. Ahorita hay mucha gente que piensa que el pastor no debe de involucrarse en este tipo de cosas, porque dado que nuestro propósito siempre es lo espiritual, y tienen razón. Nuestro propósito siempre es lo espiritual,
pero ¿cómo vamos a llegar a ser personas si decimos que amamos a nuestras comunidades, amamos a nuestros miembros y no levantamos la voz a favor de nuestros miembros, a favor de nuestras comunidades, a favor de nuestros estados? Y es importante. Ahora, hay un paradigma en el que hacerlo. Hay una manera de hacerlo con corazón y compasión y amor, en vez de usarlo para destruir a alguien más, para usarlo para causar daño a alguien más. Y puede ser un filo de doble, de una espada de doble filo en ese sentido, pero es tener la disciplina, el discernimiento, la sabiduría de cómo efectuar como pastor, como líder de fe, para poder levantar la voz para aquellos que sienten que no la tienen. Y ahora, como personas que tenemos la responsabilidad y ya tenemos el título de líder dentro de la comunidad, entonces es más importante que nosotros, que ya ejercemos ese título, poderlo poner a práctica a favor de la gente, a favor de las personas. Algo que a mí me marcó mucho, por el cual yo he perdido amigos por lo mismo, pastores amigos. Yo tuve un pastor amigo que me dijo: Martín, no quiero que hables nada de política conmigo, porque no tienes derecho a hablar política conmigo, porque tú no naciste en Estados Unidos. Es más, tú tienes DACA, me dijo, y por lo tanto eres ilegal, me dijo, y no tienes ningún derecho de hablar sobre abogacía, no tienes ningún derecho de hablarme de políticas y derechos, porque tú cruzaste este país ilegalmente. Aunque eras niño, aunque no haya sido tu culpa, lo que sea, no tienes derecho. En ese momento, claro, me impactó de escucharlo de un líder de fe, por eso digo que puede ser un arma de doble filo. Me impactó mucho, wow. Me lastimó mucho, pero a la misma vez yo dije, no, porque soy un ser humano, es que tengo el derecho de hablar. Es porque soy un ser humano que ama este país, porque este país es mi país. Yo crecí en este país, yo me he criado en este país, y para mí es importante poder hablar, porque no solamente hablo por mí, hablo por gente que son como yo y tienen las necesidades que yo tengo. Imagínate, tú, le dije, ahora, si yo sí haya nacido aquí, imagínate si yo haya tenido la oportunidad que tú tienes ahorita, porque naciste aquí, yo ahorita fuera presidente, le dije. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la importancia es de que, como gente que somos líderes, tenemos la responsabilidad de poder hablar por aquellos que sienten que no tienen voz. Y aunque la gente nos quiera silenciar, como en este caso me pasó a mí, me hizo solamente levantar mi voz más alto. Y gracias por el apoyo que tengo de ustedes y de esta gran organización. Hermoso, gracias por esa experiencia. Qué bueno, porque gritar, nosotros no gritamos, nosotros levantamos una voz. Una voz que tiene verdad. Y yo quisiera que Marco pudiera también ahondar. ¿Cree usted que es importante que ese clero inicie una conversación con los líderes electos? Pues gracias, gracias. Quiero recordarnos de una cosa que dijo el pastor Martín, y eso que se tiene que hacer muy de cierta manera. Y para mí se tiene que hacer de manera no partidista, que podemos representar a nuestra comunidad y a nuestra iglesia, conocer en qué parte nosotros jugamos en esa comunidad, qué tan importante es la iglesia, y luego representar el amor de Cristo. Porque Cristo nos manda a amar a nuestro prójimo y luego nos dice claramente quién es nuestro prójimo. Y puede ser en nuestra vecindad, puede ser en la ciudad, puede ser en otra parte del mundo, pero por ser nuestra hermana y hermano en Cristo, es nuestro prójimo y tenemos esa responsabilidad. Y por eso para mí es una cosa muy importante para un clero poder representar honestamente qué es lo que está viendo, pasando, experimentando por medio de su ministerio. Margarita. Bueno, yo creo que ustedes lo están diciendo muy ampliamente, ¿no? En parte de la representación. Yo creo que los líderes, el clero, tiene mucho más poder que los electos. Y creo que no se la creen, ¿no? O a veces no la creemos personalmente, porque me parece que nosotros, los líderes religiosos dentro de la comunidad, somos los que somos más vulnerables a las necesidades de nuestra gente que trabaja todos los días, que se levanta a las 4 de la mañana, de las mujeres
de las mujeres que están mirando cómo, cómo repartir el pan con sus hijos, y el primero que van y comparten ese dolor es con sus líderes religiosos. Y que se lo presentan: padre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? O pastor, mire que no tengo con qué pagar mi renta, ¿cómo le voy a hacer? El hecho de compartir, ya están abriendo un libro que se puede presentar a los líderes electos, ¿no? Entonces, no necesariamente vienen por ellos, sino vienen para representar a las personas que sirven. Entonces, yo creo que el líder electo es escogido por nosotros, ¿sí? Por sus habilidades, para abogar por las necesidades de la comunidad. Pero el clero, ¿no? El clero es escogido y llamado a ser profeta en su tierra, en su comunidad, en su entorno, ¿verdad? Y ser profeta es anunciar el evangelio del reino como paz y justicia, ¿no? Y denunciar las iniquidades que existen dentro de nuestra comunidad. Y eso, claro, eso fue lo que llevó a Jesús al matadero, se puede decir, ¿no? A que lo crucificaran, porque él fue un gran profeta en su comunidad. Y me parece que también nosotros, en este siglo XXI, hablamos mucho en nuestras comunidades. Por ejemplo, yo quiero decir, siempre yo pongo de ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, de 100,000 habitantes, hay 242 iglesias cristianas, incluyendo 3 católicas. Más de 200 iglesias cristianas. Y es la ciudad con mayor índice de criminalidad. ¿Dónde estamos los profetas? ¿Dónde estamos el clero? ¿Dónde estamos los líderes que han sido electos por nosotros, pero que están sentaditos en su silla porque nadie los reta y los desafía? Entonces, me parece que el clero y el líder electo tienen dos grandes trabajos que cumplir y se necesita cumplir. Marco nos trae nos habla de que esto no es cuestión de partido, ¿verdad? Esto es algo de amor al prójimo, de cuidado al prójimo. Nos traen esa necesidad de que hay que tener una voz para los que están, que no pueden hablar, que sienten que están silenciados. Y nos estamos moviendo en esa dirección de la importancia, viéndolo desde la luz, lo han traído desde la luz del evangelio. Muchas veces pensamos que no podemos tener una voz porque la iglesia no se mezcla con el Estado. Me gustaría que en esta misma pregunta, pastora Yorelis, pudiera también hablarnos. Si crees que es importante, esa importancia del clero, tener que acercarse a sus a líderes electos, ¿es necesario evitar? ¿Qué sucede? Una de las cosas que tenemos que ver es lo siguiente. Históricamente hay sociedades, entre ellos puedo dar el ejemplo de la India, donde ellos no tienen clases sociales, tienen castas. Y las castas sociales, uno no puede pasar de una casta a otra. Si uno nació en una casta permanece toda su vida. Gracias a Dios, nosotros tenemos una mejor posición. Pero lo que quiero traer en el ejemplo es en esto, de que aún ellos tienen que la casta social más alta es la del clero. Así como la India, también hay otras sociedades. Y bíblicamente encontramos que somos nosotros los ministros del Señor quienes estamos en una abogacía entre Dios y la gente presentando el evangelio. Y el mejor abogado ha sido el Señor Jesucristo, y es el Señor Jesucristo. Nosotros somos la extensión de su ministerio en esta tierra. Nosotros tenemos que presentar esta abogacía, así como él lo está haciendo, esa defensa. Y tenemos que entender que todos los oficiales electos, el gobierno
el gobierno trabaja para nosotros. Me gusta esto aquí en Estados Unidos y no podemos perderlos. Y es muy clave que nosotros los hispanos que hemos llegado, así como el hermano Martín, te felicito que saliste en adelante con mucho honor, con DACA, pero con mucho honor. Estoy haciendo todo lo que puedo desde mi plataforma. Tenemos que ver lo siguiente. Cada uno tiene una plataforma diferente en la vida y es dar lo mejor de nosotros para Dios y para la gente que Dios nos ha permitido influenciar. Una de las cosas que tenemos que ver, nosotros los hispanos que hemos llegado de los distintos países latinoamericanos, y eso incluye no solo latinoamericano, iberoamericano, incluyendo Portugal, incluyendo España, incluyendo las dos naciones del África que hablan español. Nosotros venimos con una cosmovisión de la política, que los líderes políticos están por encima de nosotros, el clero de Dios. Y no es así bíblicamente, no es así espiritualmente, y aún en los países ingleses, como se cuenta la historia de la reina Mary, de la reina Mary de Mary de Scotland, esta reina le temía más, conocía tanto el poder del clero que le temía más a las oraciones de John Knox que a un ejército. Así deben de conocernos a nosotros los políticos, que somos gente de oración tan fuerte que movemos espiritualmente ejércitos espirituales, que ellos, cuando nosotros damos una voz profética y una palabra para defender nuestra ciudad, nuestra comunidad, ellos sepan que no estamos jugando, venimos con el respaldo de Dios a representar a Dios, a representar un pueblo para la bendición del pueblo. Excelente, excelentes exposiciones. Jesús llegó a redefinir la ley. Amén. Jesús vivió en un contexto social, político, familiar interesante. Cuando ejerció su ministerio, sacó un rollo y dijo: yo he venido para los oprimidos, para los enfermos. Y por ahí hizo una lista. Y dentro de ellos se enfrentó a los grandes intereses, porque realizaban o interpretaban la ley de una forma que no era equitativa para todos. Y nos mostró, sin tener que entrar en revueltas de violencia, sin tener que entrar en situaciones como estaban acostumbrados a las clases, las dos clases que oponían a los campesinos contra las personas que estaban en posición, que dentro de la revolución no había que usar violencia, pero había que ejercer un modelo y enseñar una vía. Así que nos mostró en el camino cuán importante entonces era tener una voz que pudiera caminar con verdad y que pudiera llevar fe y alentar a la esperanza. Dentro de eso, yo quisiera que, comenzando con la pastora Yoreli, pudiera compartirnos una experiencia personal sobre la abogacía y cómo vio algún impacto o vio cómo era importante que se escuchara esa voz. ¿Cuán importante fue esa voz y qué ocasionó ese testimonio directo en su experiencia? Bueno, tenemos dos experiencias muy importantes aquí. Ahorita están conectados dos de los jóvenes líderes que fueron conmigo, estuvieron conmigo en esa experiencia. Como pastora general de la iglesia, para mí es importante que la abogacía y la defensa estén en el corazón de mis tres hijas. Desde donde ellas, la plataforma que Dios les ha dado, una médico pediatra, la otra que está ayudando en contra del abuso infantil, la segunda como LPC, ¿verdad?, ayudando a los jóvenes en todo, abogar por ellos, y la pequeña como abogada que ha estado conmigo en las reuniones pasadas. Pero no solo mis tres hijas que estén en la abogacía, sino mis líderes, los jóvenes de la iglesia, que ellos puedan continuar y ellos puedan multiplicar todo esto. Cuando vino COVID y se tuvo que cerrar, supuestamente todas las iglesias tenían que ser cerradas. Nuestra iglesia tiene dos daycares. Y yo le dije, me reuní con mis líderes de jóvenes, okay, y les dije a ellos, jóvenes profesionales, jóvenes con un amor para Cristo y un amor para la comunidad, cada uno con diferentes posiciones en la comunidad y en profesiones. Les dije, quiero que veamos qué es lo que dice Dios. Yo no me puedo presentar delante de Dios diciéndole a Dios, cerramos tu iglesia
porque no podemos reunirnos, pero los dos daycare, el daycare de niño y el daycare de adultos, se van a mantener cerrados, que están dentro de los de otros edificios de tu iglesia, o sea, son dos edificios, pero todo es del Señor aquí, y los vamos a dejar abiertos porque esos sí son esenciales para servir a la comunidad. Yo no me voy a presentar delante de mi Dios diciendo eso. Entonces me reuní con estos jóvenes profesionales y uno de ellos, él es un joven contador, está muy bien relacionado con sus padres, que están en el board de la mesa directiva de educación del distrito y con los otros líderes, y cada uno trajo su aporte. Y allí hicimos una reunión con el mayor, con el mayor, el de la, en español es el presidente municipal, para un buen español, depende de dónde nos están viendo, o el mayor aquí de la ciudad. Le dije lo mismo, la voz profética, el alcalde, gracias, ok, el alcalde también, ok, hay una cosa que tenemos que ver. Yo no puedo presentarme delante de Dios y decirle, Dios, cerramos tu iglesia. Entonces, cada uno de ellos trajo la joven que está en el área de participar con las personas y reunir gente. Ella dijo, bueno, podemos hacer estas redes para buscar todo. El joven que estaba conectado con el mayor, podemos verlo de la reunión. Y cada uno de ellos trajo lo de ellos. Mi hija abogada dijo, bueno, yo veo todo lo de las leyes. Cada uno trajo un aporte. Y teniendo todo, hicimos la reunión por teléfono, porque al final tuvo que ser por teléfono, con el alcalde, o presidente municipal, le dijimos, nosotros hicimos el plan de acción, cada uno de ellos trajo su parte, hicimos un plan de acción que el alcalde no pudo decir nada, sino decir, están correctos, pueden tener los servicios debajo de la ley, tomando todos, porque también se tuvo que traer toda la parte sanitaria, todo fue aprobado. Primero lo hicimos nosotros aquí, sabiendo que era el propósito de Dios, que la iglesia fue la única iglesia, a Dios la gloria, que permaneció abierta. Pero ellos tuvieron que trabajar día y noche, por días, semanas, cada vez que cambiaba la ley, cada vez que cambiaban los requisitos, tenían que enfrentarnos y el alcalde lo aprobó. Pero tuvimos que ir con todos los requerimientos. Pero una vez que fuimos denunciados y la policía vino para ver, porque los servicios hacían tomando todas las precauciones. Entonces vino el policía y estaba bien enojado por la denuncia que está. Tranquilamente le dije, señor policía, con mis líderes alrededor, aquí estamos con la aprobación del alcalde. Aquí tenemos, mire, aquí tiene para que usted vea. Le puedo decir, aquí está registrado quién está en cada posición de los edificios. Estamos cumpliendo, según el presidente Trump, dónde debemos, cómo debemos dejar, según nuestro gran gobernador Greg Abbott, según nuestro mayor, aquí tenemos así todo. Así es. Y cumplimos todo. Usted puede ir y ver, revisar, y usted se va a dar cuenta. Entonces, él descansó. Después que él descansó, hasta le ministramos a él. Qué bueno, decimos, todas las grabaciones, todo está listo, que va a ser llevado al mayor, uno por uno. Entonces, es ver cómo ante un momento difícil, nuestros jóvenes, nuestros líderes jóvenes, no solo nosotros, pueden abogar con nosotros y traer todo el conjunto, toda la población para llevar a la comunidad y tener el resultado. Qué hermoso es poder escuchar testimonios de esa verdad, esas experiencias hermosas donde dentro de lo que se torna difícil podemos seguir viendo que hay esperanza, que hay oportunidad y que podamos seguir. Pastor Martín, muchas veces hay muchas experiencias que podríamos contar, pero yo quisiera que usted pudiera hoy compartir la más impactante, ese toque pudiera dejarnos. Hace unos años atrás, la doctora Maite Arce me llamó con una experiencia única. Me dijo que si podíamos, tenemos la oportunidad de llevar a 25 jóvenes a Sequoia National Park. Es un parque hermosísimo. Es un bosque, unas montañas espectaculares. Yo sé que hay gente de toda parte del mundo escuchando esto ahorita.
Es en California, en el Valle Central de California. Es donde se encuentran los árboles gigantes, secuoyas, para que los ubiquen. Son unos árboles de madera roja, los redwoods, gigantescos. Y recuerdo que al pensar en qué jóvenes podía llevar, dado que teníamos muchísimos jóvenes que hemos llevado muchísimas campañas para crear monumentos nacionales en el desierto, en las montañas de Los Ángeles, en Coachella, en San Snow, Castle Mountain, los jóvenes ayudaron a crear leyes que convirtieron esos lugares en monumentos nacionales. Pero estaba pensando, bueno, ya hemos llevado a miles de jóvenes a esas experiencias, pero ¿quién puedo llevar que realmente pueda ser impactado como los demás, para ayudarles a sus vidas a cambiar? Y en ese momento estaba trabajando en un programa que se llama Adoptar una Cuadra, en donde usamos a los jóvenes que estaban en peligro de ir a la cárcel, juveniles, y ayudarlos a llevarlos a cambiar sus vidas. Entonces le llamé a la policía y le dije, tienes 25 jóvenes que nos puedas ayudar a llevar con esta experiencia. Hispanic Access Foundation va a apoyar con las finanzas, con el viaje de 3 días, va a ayudar a proveer el vehículo, la comida, todo, el hospedaje. Entonces me mandaron con 25 jóvenes problemáticos, de la edad de 10 a 17 era el más grande. Y se le digo que se iban peleando todo el camino se iban peleando porque eran rivales de pandillas, niños, estamos hablando de niños, rivales pandilleros, diciéndose cosas, maltratándose, aventándose agua. Mi esposa iba conmigo, estaba embarazada de nuestro primer hijo, de Nathan, y llevamos muchos chaperones. Entonces le dije a lo de los autobuses que se pararan, bajé a todos los jóvenes y les dije, mira, si no se portan bien, nos regresamos. Y al regresarnos, esta puede ser su última oportunidad porque los van a mandar a la cárcel. Estamos tratando de ayudarles y mostrarles algo diferente que les pueda impactar su vida para ayudarles a cambiar, para que no terminen o muertos, o no terminen en la cárcel, o no terminen en drogadicción, perdiendo sus mentes. Y estaban como, oh, sí, whatever, you know, como todos los jóvenes, todos los niños te hacen. Entonces me miraron la cara frustrado, entonces les dije, ¡abrácense! ¡Abrácense ahora mismo, si no nos vamos para atrás! Y se abrazaron. Yo creo que de miedo, pero se abrazaron. Al llegar allá arriba a las montañas, tienes que subir bastantes curvas. No sé si que terminaron mareados, no sé qué pasó. Lo único que sé es que al bajarse los autobuses y mirar la majestuosidad de la naturaleza, al mirar y experimentar de primera mano lo que es un árbol gigante, la mayoría, el 95% de estos jóvenes jamás en sus vidas un adulto los había llevado a un lugar así, a las montañas. Varios de ellos habían ido a la playa porque estaba cerca de ellos. Pero ningún adulto, ellos me dijeron que ningún adulto los había llevado a la montaña, especialmente una montaña de esta magnitud, de este tipo. Empezaron a conocer a alguien que es muy importante para Hispanic Access Foundation, porque ella fue una de las primeras alumnas del programa de mano que terminó siendo una guardabosques, y se llama Cristina. Entonces la conocieron a ella, ella les compartió su testimonio, su historia, y cómo es que ella terminó experimentando lo que ellos estaban haciendo y terminó buscando un trabajo de guardabosque y proteger. Les compartió de cómo eso la gente, la naturaleza lo destruye, cómo la gente no respeta. Empezaron a ver que había otras oportunidades, porque pensaron que un guardabosques es solamente un guardabosques. No, empezaron a ver que había policías, que había bomberos que son de guardabosques, que son diferentes departamentos, que había biólogos. Grande todo. Ellos quedaron tan impactados de las oportunidades que estaban viendo, de que un guardabosque nada más alguien que cuida el árbol, sino que hace muchísimo más. Tuvieron la oportunidad de medir el árbol y miraron algo que les impactó y les quedó grabado en la mente. Martín, ellos, que son experiencias de vida, sí, hermosas experiencias de vida. Les cambió completamente la perspectiva al mirar el precipicio. Entonces yo les dije en ese momento, mira, su vida es así de chiquita. Uno piensa que es tan grande, se siente gran cosa y pensamos que somos mejores que otras personas, pero mira, tu vida es tan, tan pequeña como esta piedrecita, le dije. Pero mira, donde estamos parados, una piedra gigantesca, le dije. Está apoyándonos a nosotros. Le dije, qué rápido sería que nuestra vida terminara si nos cayéramos al precipicio. Sin embargo, estamos aquí en la cima de la montaña,
teniendo una oportunidad única, mirando algo diferente y mirando nuestras vidas de una perspectiva diferente. Tres días duraron conmigo estos jóvenes. Esa noche, al regresar, ya no eran rivales, se hicieron amigos. Sí, empezaron a cambiar teléfonos, empezaron a jugar con ellos, estaban en la alberca jugando. Al regresar a la montaña, empezaron así, continuando la amistad y fomentando esa amistad, que eran rivales. Los niños chiquitos pidiéndome perdón por haberse portado mal. Ahí tuvieron la oportunidad de pedirse perdón uno al otro. Tuvieron la oportunidad de conectarse en un nivel espiritual que jamás, jamás, jamás lo hubieran hecho. Además, tenemos video de ese viaje. En una de las que tenemos, que hicimos en YouTube y también está en, creo que en una de las páginas de Hispanic Access, de este viaje, de Save the Redwood Trips, que hicimos gracias a que Hispanic Access Foundation tuvo la oportunidad de llevar, de decirles, puedes llevar a jóvenes. Así me dijeron, así me dijo la doctora Maite Arce, llevar a jóvenes a experimentar la majestuosidad de las montañas. Yo sé que ustedes han ido a esos viajes de las montañas y quedamos con la montaña, con la mente hermosa, Martín. Así que explotada. Son experiencias únicas que marcan a nuestros niños, marcan a nuestra gente, que también marcan a los adultos. Uh-huh. Y qué bueno que podemos tener una voz uh-huh. para enseñarles a otros que pueden tener voz. Yo quisiera que en el tiempo que nos está quedando pudiéramos ir lo más preciso y contestar. Hay una pregunta, dos preguntas que me quedan que quisiera que una la conteste Martín y otra la conteste Margarita. Y yo quisiera que de manera poder dejar eso en el tintero. Como líder en la comunidad, ¿ha visto usted la necesidad de alentar a su comunidad a usar su voz? Y me gustaría que Margarita pudiera expresarnos algo que pueda dejarnos en el tintero con esa pregunta. Quisiera antes que eso, no es, tenemos tiempo porque es una hora, entonces yo creo que ya terminamos. No quiero. Comparte que quieres abundar en la pregunta de la experiencia, puedes hacerlo. Sí, yo creo que se la paso al hermano Marco. Sí, pues Marco podría contestarnos. O puedes coger, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías? Vamos, ¿qué me dirías en este momento? ¿Qué le dirías a un líder en la comunidad? ¿Cómo le dirías cómo alzar su voz? Esto me pasa cada año. Me encanta ir con líderes que quizá llegan a Washington, D.C., donde estoy yo por primera vez. Y sé que algunos de ellos no tienen esa experiencia y no están completamente listos para conocer a su congresista o a alguien poderoso, que ellos dicen, esa es una persona poderosa, como dijo la pastora Yorelis, hay que reconocer el poder que viene con quien nosotros somos. Me encanta llegar con ellos y les digo, primeramente en la Biblia, tras vez nos dice, Dios, no temes, no tenga temor. ¿Verdad? Tenemos que ir con confianza, reconociendo que vamos representando no solamente a nosotros mismos, sino el entendimiento de qué está haciendo Dios en nuestras comunidades. Eso le puede fortalecer mucho a uno que va. Una cosa más, nosotros en Pan para el Mundo hacemos algo cada año que se llama la ofrenda de cartas. Es decir, que antes de llegar a Washington, D.C., las personas en la iglesia quizás se organizan y empiezan a escribir cartas al Congreso, lo que las ponemos en la ofrenda y ofrecemos una oración para que esas cartas lleguen a Washington, no solamente con lo que está escrito, sino con el poder de la comunidad que los encomendó. Con ese tipo de ayuda, dice el líder que llega aquí, no vengo solo, vengo con estas cartas y tanta gente en mi comunidad que quiere hacer un mundo mejor en nombre de Dios, ¿verdad? Eso es lo que les digo yo cuando nos conocemos por primera vez o cuando van por primera vez a abogar. Qué hermoso. Margarita. Bueno, rápidamente yo les diré que abogar significa definitivamente entrenar, educar. Una experiencia personal rápidamente es cuando en mi iglesia, detrás de mi iglesia hubo un accidente y en ese accidente hubo tres niñas que fueron arrolladas por un carro. Una de ellas de 15 años, que acabamos de tener la misa de quinceañera, murió instantáneamente y las otras dos quedaron heridas. En ese momento, la mamá la tuvimos que llevar al hospital y bueno, hubo todo lo que hace uno al acompañar una situación de esta manera. Pero esta mamá
ha sido la mamá con mayor eficacia en la cuestión de movilización, ¿no?, en nuestra comunidad. Una de las cosas que digo de educar y entrenar es cuando un líder está capacitado a responder en el momento, esta mamá necesitaba entender lo que significaba donar los órganos de su niña, que es una situación que viene de un momento a otro. Otra es, porque eran indocumentadas, de meter el reglamento para la visa U. Entonces, todo esto es parte de abogar, que las personas en los momentos más significativos de tragedia o de victorias, estamos allí para acompañarles o para celebrar. Así que tenemos un trabajo muy grande que cumplir y pues que Dios nos siga ayudando para seguir dándole a nuestra gente en su momento y en su instante la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Qué hermosa ha sido esta experiencia. Yo sé que nos podemos quedar con querer escuchar más, porque está llena de experiencias, de vivencia y de testimonios, de cosas que hace cuando uno decide levantar la voz. Y quiero poder terminar esta experiencia y pasar con Cristín, dándole las gracias a los panelistas por haber estado con nosotros en esta hora y por cada uno de los que estuvo, pero dejando saber que dentro de la voz hay un Jesús que le tocó llegar para redefinir la pedagogía, redefinir la política, redefinir los aspectos de los valores morales y sociales y poder centrar lo que realmente establece el reino del Padre. Y parte de eso es lo que nuestros panelistas han estado compartiendo desde diferentes plataformas, diferentes comunidades, diferentes lentes, pero con un mismo sentir: poder ser voz de aquellos que piensan que no tienen voz, de poder ser voz de aquellos que necesitan alentarse para saber que pueden también hacerlo, porque no es cuestión de partido, no es cuestión de algunos sí, unos no, es cuestión de vida, es cuestión de lo que nos toca, de lo que realmente es el reino de Dios en medio de nuestra vida, que aunque estemos de paso. Y otra de las cosas importantes que hemos adquirido en esta conversación es saber que el que la mentira grita, pero ellos nos han enseñado que nosotros no gritamos, pero tampoco nos silenciamos, sino que con sabiduría alzamos nuestra voz para mantener la verdad que pueda alcanzar a todos aquellos y aquellas que necesiten que alguien en medio de la injusticia levante una voz de justicia. Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Amén. Muy interesante y inspiradora conversación, ¿verdad? Con líderes que están en sus comunidades usando sus voces. Vamos a tenemos unos 5 minutos y queríamos tener un tiempo para preguntas o comentarios. Entonces, si quisiera poner su pregunta en el chat o puede abrir su micrófono también. Nuestro host de Zoom nos puede ayudar con eso. Alguien levantó la mano, so vemos aquí Dr. William Cárcamo. Ah, sí, por aquí tenemos. Pues mira, tenemos por aquí. No tengo nada en el chat aquí de pregunta. Lo que tengo, miren, son felicitaciones. Sí. Tenemos aquí al Dr. Cárcamo. Si tiene su pregunta, lo puede poner aquí en el chat. Veo su mano levantada. Pero por mientras podemos leer aquí los comentarios, pasar a Angelique. Sí. Pues mira, aquí tenemos saludos de diferentes compañeros que están, hermana Pastora Almacigo, dice, buen dicho, amén. La Mari Carmen saluda ese amén. La Damaris López dice, hermoso tiempo, gracias por compartir sus experiencias. Margarita da gracias, ¿verdad?, que es nuestra conferenciante. Pero por aquí lo que estamos es viendo afirmaciones.
afirmaciones de todas las cosas que ustedes han estado trayendo y trabajando, dando gracias por excelentes testimonios, por compartir, por abrir sus corazones y ellos poder, ¿verdad?, enriquecerse en esta experiencia. Así que todos los comentarios son afirmativos, no tenemos unas preguntas, así creo que a lo mejor las preguntas surgirán después cuando ellos vuelvan a reflexionar sobre todo lo que han escuchado. Lo que sí sería bueno, si hay algún número, ¿verdad?, pudiéramos compartir, si alguno quisiera contactarse con ellos, Pastor Martín, Pastor Marco, ¿verdad?, todos puedan decirlo y puedan decirnos una palabra con la cual ellos quisieran que se les quedara. Una palabra que ellos quisieran que en esta hora, si hablamos de abogacía, mi voz, yo quisiera que entonces ustedes les pudieran dejar una palabra que lo defina y puedan escribir en el chat, ¿verdad?, cualquier información de contacto si ellos quieren luego contactarse. Quería dar las gracias a Cristina, Pastor Angelique, también excelente, moderación. Cristina, excelente, como siempre. Y para la doctora Maite, doctor Colop, nuestras bendiciones, porque realmente podemos tener esta plataforma a nivel nacional gracias a una dama que creyó en el llamado y en la que Dios tenía para ella y que ahora se ha multiplicado y está cubriendo y arropándonos a todos, y que fue muy inteligente por todo lo que ella quería hacer socialmente para dar voz a los hispanos, pero se arropó ella con un ministro como el doctor Colop que la cubriera espiritualmente. Ella tiene muy buen testimonio de lo que es abogacía. Y les bendigo, son excelentes todos los que nos están viendo, todos los comentarios, y el mejor abogado por excelencia es Jesucristo, y nosotros seguimos sus pasos. Bendiciones. Pastor Martín. En este mes, importantísimo, que todavía no termina el mes internacional de la mujer, ¿no? Yo sé que es el 8, pero nosotras lo extendemos como todo, lo multiplicamos. Creo que también es un mes que, bueno, celebramos a Maite, celebramos a todas las mujeres que envuelven este equipo, todas esas jóvenes que trabajan en este equipo, y invitando a los que nos han escuchado que sigamos, ¿no?, haciendo esta solidaridad de esta cadena, ¿no?, de contactos, de buenas vibras, de buenos trabajos, porque pues todos los inmigrantes, todas las inmigrantes, estamos levantando este país en Estados Unidos. Más de 60 millones de latinos viviendo en este país no son cualquier cosa. Y las mujeres estamos marcando el paso. Así que, pues yo creo que es un mes muy agradable para las pastoras también, que siguen. Yo ahorita estoy en un programa de doctorado y hay 9 mujeres, primera vez en la historia mía, ¿no?, de entrar a un programa de doctorado con esta cantidad de mujeres, estudiando y preparándose para llegar a su formación. Entonces creo que sí, darle gracias a Dios porque nos da esa visión a mujeres como Maite, a Hispanic Access Foundation, que nos sigue educando, ¿sí?, para educar. Así que gracias. Gracias, Margarita. Gracias a cada uno por compartir y participar hoy. Gracias, Pastora Angelique, por ser una moderadora excelente. Y por favor, visita nuestra página de latinoadvocacyweek.org. Puse la página web en el chat. Tenemos 2 webinars más hoy día. El siguiente webinar es sobre el periodismo y también tenemos cambio climático y salud mental también hoy día. So faltan 2 webinars hoy, acompáñenos y vamos a seguir con esta conversación de abogacía hoy y mañana. Así que gracias por todo y nos despedimos, pero nos vemos muy pronto en los próximos eventos. Así que gracias. Bendiciones. Bendiciones.